Bueno, tengo la posibilidad de estar con la concejal Alejandra Díaz. Bueno, Ale, antes que nada, un sábado a la mañana queríamos agradecerte mucho que estás aquí con nosotros, ¿no? No, por favor, gracias a vos, Fer, por recibirme. Siempre es un Bien. gusto. Sí, la verdad que sí, siempre es un gusto. Ale, la pregunta creo que, y la principal, ¿no? ¿Qué es la ley Micaela? Bueno, la ley Micaela es una ley que contempla la capacitación obligatoria en lo que respecta a violencia contra la violencia de género en los tres estamentos gubernamentales y lo que es en el desempeño de la función pública en todos los niveles. Esta es una ley que se promulgó a nivel nacional con el número 27.499 en el año 2018. En el 2019 sanciona con fuerza de ley la provincia que la ley 10.628, donde insta a los municipios a adherirse a la presente ley. Decimos que nuestro municipio se adhiere. Sí, tal cual. Es una ley que fue el resultado de las distintas movilizaciones sociales tras el femicidio de Micaela García. Digo, por ahí digo, comprende mucho en sí la ley, ¿no? Digo, en tiempos donde notamos que ya las exposiciones, todo este tipo de cosas que quizás antes a lo mejor sucedían y sucedían, y que hoy la historia dice que con este tipo de leyes también se va reflejando una realidad y una actualidad que duele mucho, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, lo que es el fundamento de la normativa es muy importante para esa cuestión de un cambio de paradigma en la sociedad. Por eso es el objetivo y la importancia de esta ley. Como decíamos, así en nuestra ciudad, bueno, por ahí digo, se han hecho presentaciones ya, digo, porque esto indudablemente pasa por el Consejo Deliberante. ¿Cómo está la situación? Sí, sí, fue presentado en la última sesión por el concejal Genecio, así que fue aprobada mediante un tratamiento sobre tablas y bueno, cabe recalcar que esta ley, es decir, la adhesión a la misma era una propuesta de campaña del intendente Gustavo Benedetti, así que siempre estuvo, es decir, la voluntad y el compromiso de ejecutarla y aprobarla. Sí, porque, a ver, por ahí los que tenemos un poquito de memoria sabemos que el intendente inclusive esto lo hizo por ahí en lo que fue apertura de sesión, lo mencionó, ¿no? Sí, tal cual, sí, lo menciona. Bien. Sí. En cuanto al tema de la ley, ¿cuánto repercute hoy en la actualidad? Digo, a ver, cuando digo cuánto repercute es, creo que expone muchas cosas, ¿no? Como dije hace un ratito, cosas que la verdad que son duras de la vida y que le pasan a mucha gente y que, bueno, lo tuvo que sufrir Micaela para que realmente por algún lado despertara, ¿no? Sí, tal cual, porque es decir, acá hay distintas manifestaciones de violencia hacia las mujeres, no solamente la física, la verbal, la económica, la laboral, y bueno, y con las peores consecuencias del femicidio, que fue lo que sufrió Micaela. Por eso es muy importante, es decir, estos tipos de capacitaciones. Me gustaría decir un poco por ahí, contar la Sí, historia de Micaela García. Bueno, Micaela era una militante social de 21 años de edad que participaba en Ni Una Menos. Luchaba contra la violencia de género a favor de los derechos de las mujeres. Estudiaba el profesorado de educación física, ella vivía en Gualeguay y hacía todo el trabajo social de escuelitas de deporte, merenderos, bueno. El 1 de abril de 2017, ella sale con sus compañeras de la universidad
a una fiesta de ingresantes universitarios y nunca más vuelve a su casa. Entonces se producen la búsqueda y distintas marchas exigiendo la aparición con vida de Micaela. Una semana después le encuentran semienterrada a unos kilómetros donde habían encontrado su ropa. Micaela fue víctima de un femicidio, fue violada, asesinada por un exconvicto que tenía una condena de 9 años a prisión por delitos de violación y que en ese momento gozaba de libertad condicional. Así que a raíz del femicidio de Micaela se producen muchas marchas para esclarecer, para poner en agenda, podría decirse, ante los distintos organismos gubernamentales, la figura del femicidio hacia las mujeres, y esto es lo que desencadena esta lucha en lo que es la Micaela. El compromiso de, a ver, no quiero decir de ustedes las mujeres, porque en realidad habría que decir el compromiso de todo, ¿no? Uh-huh. Todo ente político, institucional. Pero sí voy a ir a la mujer, ¿no? El compromiso de ustedes, las mujeres, con este tipo de situación y que realmente poder ayudar, poder estar en unas, vuelvo a reiterar lo que vengo diciendo, son situaciones muy difíciles, es muy grande, ¿no? Y se nota mucho ahora el gran compromiso que tienen las mujeres, ¿no? Sí, tal cual, es decir, yo siempre trato de ir a todas las capacitaciones del Consejo de la Mujer de la provincia. Ahora tenemos, realmente es muy importante la labor que está haciendo acá el Consejo de la Mujer de Arroyito, también la licenciada Paola Transmontana. Sí. Y lo que hay es lo que se llama que es la hermandad entre las mujeres, el apoyo mutuo entre las mujeres y obviamente en la lucha por estas causas. Pero es muy fundamental la hermandad. Ale, siempre hablamos, y la vez que hemos tenido la posibilidad de charlar con vos, siempre lo decimos, ¿no? El grado de importancia que la mujer hoy tiene en todas las áreas, ¿no? Uh-huh. Donde, creo que a la mujer nadie le ha regalado nada, todo se lo ha ganado sola, ¿no? Sí, no, en todas las áreas nos cuesta mucho más, nos cuesta el doble, lo que tenemos es persistencia, en los objetivos, en las metas, y cuando las metas están claras, por más que nos cueste el doble o todos los obstáculos, porque está el machismo, está inmerso en la misma sociedad, es una cuestión cultural, y a eso viene la Micaela, a romper esos paradigmas que son culturales. Pero a ver, yo lo que por ahí no puedo entender, cuando hablamos del tema del machismo, sí, es porque se cree que se sabe más, se puede más, y se desvaloriza lo que realmente la mujer tiene, que es responsabilidad, coherencia e inteligencia. Y sí, es desvalorizar o pensar, todavía en algunos lugares están viendo que ante un mismo trabajo, misma cantidad horaria, el hombre gana más que la mujer. Sí. Por ejemplo. Entonces, la mujer trabaja igual cantidad y el mismo trabajo. El mismo trabajo. Entonces, esas son las cuestiones que hay que erradicar. No es acá una cuestión, machismo, los extremos, feminismo, pero que nosotros, la mujer está al lado del hombre. Ninguno es más ni menos. Somos iguales. ¿Te ha tocado que por ahí,
No sé qué le hacen. Bueno, por ahí el hombre somos bastante hirientes y por ahí lo decimos y siempre lo tomamos, lo decimos como que fue una charla o una, un chiste, porque nosotros siempre salimos con eso. No quisimos ofender. Pero digo, ¿te ha tocado que alguien te diga, por qué no te vas a tu casa a lavar los platos, limpiar y dejarnos que nosotros somos los que tenemos que estar acá? Muchísimas veces. Si no, de demandarme a lavar los platos. Pero es decir, de hacerte sentir menos, de querer hacerte sentir menos. O que quizás no estás a la altura de un lugar. Es decir, muchísimo. Porque eso también haciendo también una especie de violencia de género, digo, por sí, eso sí. Para que se entienda que la entrevista nuestra arranca con la ley Micaela y que estamos insertos, porque por ahí el hecho de las ofensas, de lo que se denominan chistes, también choca, va contra la integridad de uno. Sí, ¿no? Sí, sí. Que... sí, muchísimas veces, pero por ahí, en lugar de herirte, hay que tomarlo como que te fortalece. En la legislatura, ¿cómo es con el tema de la mujer? Digamos, digo, por ahí, en cuanto a los roles, ¿se respeta todo eso? Sí, 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 se respeta, es decir, el tema del rol, es decir, de la participación, sí, sí, sí. Porque eso es también primordial, ¿no? Sí. Porque son lugares donde se toman decisiones y que tienen que ver con bueno, en este caso con la provincia, ¿no es cierto? El tema de los cupos. El tema de los cupos ahora en las comisiones, sí, sí, se respeta. Y acá nosotros, ¿cómo estamos en Arroyito con el tema de la violencia de género? ¿Tienen alguna estadística ustedes? ¿Estamos ahí? ¿Bajo, medio, alto? Sí, ese trabajo lo estaba realizando, la licenciada Transmontana, sí, también sí, en el tema con el Consejo de la Mujer, donde hay una vía telefónica, porque especialmente en el tema de cuarentena, es decir, son más propensos los casos de violencia hacia las mujeres, porque tenés el mismo agresor en la casa. Así que esas estadísticas te las podrían brindar mejor desde el área del consejo. Sí, a lo mejor si ustedes tenían algún contado, algún hilo de cómo están. Sí, sí, es decir, han aumentado. Con todo esto de la cuarentena. A nivel provincial han aumentado. Y por ahí el encierro, la presión. Sí, sí, sí. O sea, nada justifica la violencia, ¿no es cierto? No. Pero bueno, por ahí los estados de ánimos pasan por varios etapas donde, bueno, por ahí a la gente la pone muy tensa y termina haciendo explosión en la familia, ¿no? Claro, y como te vuelvo a repetir, por ahí el agresor lo tenés adentro y entonces como que eso complica más la situación. Sí. La complica mucho más. Hace todo más difícil, ¿no? Sí. En lo personal, Ale, ¿qué lectura o qué análisis hace de la ley Micaela? Digo, desde lo personal, desde tu percepción, de que realmente es algo que está muy bien que se haga, ¿cuál es lo personal y por ahí qué son cosas que te chocan cuando se habla de estas cosas? Sí, es decir, para mí el tema de la ley es algo muy personal. Es decir, yo me encontraba trabajando en la legislatura cuando es presentada y una de las autoras era la legisladora con quien yo estaba trabajando, Hilda Bustos. Y es decir, como que me encontré con el proyecto que lo estábamos armando y realmente yo dije, este proyecto hay que llevarlo a Rollito también. Eso fue 2019, claro. Que cuando la legislatura lo sanciona con fuerza de ley. Es decir, era como que era el proyecto hincapié. Yo en ese momento sin saber que iba a ser concejal. Claro, sí. Sin saberlo. Así que me toca muy de cerca decir porque, por ese motivo. Para mí es fundamental la capacitación. La capacitación es fundamental en los tres estamentos del gobierno.
unos tres poderes. Así que para mí te digo que fue muy importante la adhesión de la municipalidad de Arroyito a raíz de la ordenanza que fue aprobada. Yo por ahí para el final, bueno, lo hablamos el otro día cuando hicimos la nota, cuando sí. Se tocó presidir. ¿Cómo están llevando ese tema de las sesiones virtuales? Particularmente, es decir, yo ya me adapté. Costó, yo te puedo hablar por mí, es decir, al resto de los concejales, es decir, bueno, ha habido una nota sí. De los concejales de los otros dos bloques opositores de que quieren retornar a las sesiones en el recinto. Particularmente, yo te puedo decir, al principio sí, me costó, pero bueno, yo tenía la ayuda, como te he dicho en otra nota, de mi hija, y bueno, te hace familiarizar con la tecnología, porque no es una cosa tampoco imposible. Una vez ya con la práctica ya te enganchas cómo entrar de manera virtual. Te digo, yo ya me adapté, ya me familiaricé al sistema. Sí, sí, nos ha tocado hacer, a muchos nos ha tocado hacer cursos acelerados de sí. Reuniones online, ¿no? Sí, 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 cursos intensivos. Y bueno, yo también ahora estoy estudiando y también es todo así virtual, todo. Y al principio como que te parece, que yo decir, uy, medio como que lo agarras con miedo. De meter la pata y bueno, apretar cualquier cosa, pero sin nada, con la práctica, no hay imposible. No hay imposible. Para el cierre, dejo que esto lo hemos sacado fuera del contexto, porque no bien llegaste, no nos pusiste al tanto, pero feliz, ¿no? Porque estás siguiendo una carrera y todo va bien. Así es. Sí, realmente es un desafío, pero gracias a Dios todo va bien, en lo que es el avance del estudio. La verdad que está bueno, la verdad que está bueno, y digo por ahí, para que la gente diga, ¿de qué están hablando? Bueno, está con el tema de la carrera de abogacía y va quemando etapas, y las etapas se van quemando de manera positiva, que eso es importante. Así que bueno, te deseamos siempre lo mejor. Vos sabés que el deseo nuestro siempre, para tu caso, lo deseo lo mejor, ¿no? Nosotros te conocemos de hace bastante tiempo, no es que te conocemos ahora porque sos concejal, y siempre nos has abierto las puertas, siempre hemos tenido la posibilidad, con tu importancia del trabajo en el merendero, con el tema de la garrafa, que siempre te vemos muy activa en ese tipo de cosas. Así que muy agradecido nuevamente y bueno, felicitarte por todo lo que vas emprendiendo y lo que se va logrando. Digo, todo es sacrificio, sí. Pero en todas las cosas tiene que haber sacrificio, ¿no? Tal cual. Y medio es así como que también, es decir, hablando de sacrificio, es lo que me motivó a estudiar un poco la carrera. Es realmente ver, vos ya me nombraste el tema de la actividad del merendero, el tema del gasto social, uno se pone a charlar con la gente. Y por ahí muchos tienen problemas y problemas legales. Entonces, y no tienen acceso, quizás a costear los honorarios de un abogado. Exacto. Entonces, eso también me llevó a estudiar esta carrera, para estar ayudando también con esa gente. En lo que se pueda la gente, ¿no? Sí. Todo tiene que ver con el beneficio para la gente, sí. ¿No? Más allá de lo personal. Seguir el trabajo social también ayudándola desde esta forma legal. Ale, nuevamente, agradecerte siempre el gesto, el llegarte hasta acá, el charlar con nosotros, es ir de vuelta que se tiene siempre en el día a día. Y bueno, nosotros somos muy expresivos y muy agradecidos de todo. Entonces, todo el éxito, siempre. Bueno, muchas gracias. Y siempre es un gusto, Fer. Siempre. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Así que
Ya sabemos, si ya nos entendemos. Sí. Así que siempre a tu disposición. Gracias nuevamente. Gracias a vos. Arroyito Ciudad Entrevistas.